Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos el partido que unió a Maradona y Messi en la cancha. Comencemos. Faltaba poco para el Mundial de Alemania y los hinchas argentinos tenían la chance de vivir el pasado y el futuro de la selección en un mismo encuentro. Como si se tratara de un regalo de Navidad adelantado, la nostalgia que representaba el recuerdo de México 86 y el deseo de ganar otra vez una Copa del Mundo se cruzaron en un partido más que llamativo. Había figuras del ámbito local y futbolistas que deslumbraban en el exterior. Pero en el especial transmitido a nivel nacional, dos de ellos acapararon la atención de los presentes, Messi y Maradona. Este llamativo encuentro se dio en el Estadio Único de La Plata el 23 de diciembre de 2005. En aquel entonces nadie era consciente de que sería la única vez que Diego Maradona y Lionel Messi compartirían una cancha. Un suceso histórico para más de uno ya que, sin saberlo, fue la única vez en la que se juntaron ambos campeones del mundo. No cabe dudas que fue un partido para el recuerdo. En el denominado Juego de las Estrellas, se presenció un show previo al encuentro en sí. El partido iba a contar con jugadores de talla mundial como Juan Román Riquelme, la Brujita Verón, el Cholo Simeone, Marcelo Gallardo, el Kun Agüero o el Kili González por nombrar algunos cuantos. Aunque se sabía que estaría Leo, la llegada de Maradona no era algo programado y su presencia fue una sorpresa absoluta para muchos. Diego llegó escondido en la cajuela de un auto particular para que los fanáticos no lo retengan en el camino. A los 17 minutos de la primera mitad, la música de Rodrigo acompañó el ingreso del astro nacional y la ovación espontánea que emergió desde las gradas erizó la piel de los presentes. Venía en un tren distinto. Messi estaba súper emocionado, porque Diego era especial. Él nunca nos falló, indicó Marcelo González, quien al evocar el recuerdo no pudo evitar soltar unas lágrimas de emoción. Maradona siempre tuvo una gran predisposición para ese tipo de actividades. Su único pedido para aquella jornada había sido la de tener un masajista personal, agua, frutas y mantener un vestuario aislado para poder cambiarse en soledad. Fue algo mágico, porque Diego tenía 45 años y por una cuestión generacional era el momento para que pueda jugar con Leo, señaló González. En medio de tantas estrellas, la que más brillaba era la que tenía el nombre de Diego Maradona. Todos los futbolistas se sumaron a la música cuando el 10 agarró del micrófono y empezó a improvisar las letras que le había regalado Rodrigo Bueno. A poco que debutó, Maradó, Maradó. La 12 fue quien coreó, Maradó, Maradó. Cuando sonó el estribillo todos se pusieron a bailar. Era como si hubieran salido campeones del mundo. Siempre Diego fue muy afectuoso con Messi y Leo cumplió el sueño de jugar con Diego, cerró Marcelo González. ¿Y tú, qué opinas sobre el partido que unió a Maradona y Messi en la cancha? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.